Hola, hola, queridos amigos de Expoarte. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que estén. Un gusto este compartir con ustedes un programa más de estos de fotografía con nuestros queridos amigos y compañeros. En el día de hoy tenemos el el, el gusto de estar con Alonso Soto. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Hola, Jonathan, saludos. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir un ratito. Más bien muchísimas gracias a vos. Bueno, realmente este Siento que hoy va a ser un programa súper genial, tus trabajos son maravillosos y eh, sé que ahorita hay ya varias personas, ya tenemos cuatro personas conectadas, qué genial, súper exitoso. Sé que ahí van a estar muchos amigos y, y seguidores y gente que trabaja con uno, gente está bonita, que, que siempre se este, comparte con uno. Bueno, para entrar en materia, este, Alonso, contanos un poquito este, quién eres tú. Quién eres, dónde eres, un poquito así. Bueno, mi estimado, eh, un poquito resumiendo, ¿verdad? Porque ha sido una, una, una historia grande la que he pasado por mí a nivel personal. Eh, yo vivo en Heredia, yo soy de acá, de la provincia de Heredia, toda la vida me, me he desarrollado en, en, en Heredia. Este, apasionado de las artes gráficas, de lo audiovisual, me encanta eh, desde muy pequeño, desde tiempos de colegio, me, me encantó la parte de, de diseño gráfico, empecé a estudiar un poco lo que es la parte de artes gráficas y del área de artes gráficas fue donde descubrí este mundo de la fotografía, en el cual fui migrando poco a poco hacia la fotografía. Eh, tanto que pues ahorita el 90% de mi tiempo se lo dedico a, las, a la fotografía y ya no a las artes gráficas, ¿verdad? Entonces empezamos, empezamos en el diseño gráfico y terminamos en la fotografía y de ahí, hoy por hoy hay otro gusanito por ahí que me pica, ¿verdad? El cual todavía no desarrollo profesionalmente, que es la parte de video, la parte de video me, me, me apasiona, me encanta ver backstage. Eh, cómo producen, cómo, cómo, se, se, cómo es todo el ambiente de producción, todo eso me, me fascina. Entonces, prácticamente, ¿quién soy yo? Soy una persona, eh, vuelvo y repito, apasionada a, las, a, a, a todo lo que es lo, lo audio, audiovisual, a todo lo que es la parte gráfica, este, mis gustos, brevemente, pues muy, uh -huh. como has visto ahí en, a, en, a, en, a, en las fotografías que vamos a compartir un ratito, eh, muy tirado a la fantasía, me encanta lo que es la fantasía, el surrealismo. Este, toda la parte tecnológica me encanta, la gente que hace este, toda la parte de postproducción en, en efectos especiales y todo, para mí es, de, es gente de mis respetos como en todo, y entonces pues prácticamente con todo esto que te estoy comentando, es lo que por el momento que estoy haciendo fotografía, es con lo que es la base mía para hacer este tipo de, de, de trabajo, ¿verdad? Sí, realmente genial di lo que es la parte, yo creo que una de las características que tienes vos es eso, y mucho fantasía, mucho fantasía. Correcto. Y eso es súper genial. Eh, bueno, aquí tenemos ya un pequeño video en el cual este, vamos a, a ponerlo para que si gustas eh, nos comentes un poquito. Vamos a ver. Este es comercial. Conceptual. Conceptual, perdón. Este tipo... Jonathan y no sé si puedo hablar durante el video. Claro, claro. Sí, eh, okay. Dale, dale. Es, ese tipo de fotografía, vieras que, bueno, yo me inspiro mucho en o, o, o trato de ver mucho. Yo mi, a mí me dicen Alonso, ¿qué, a qué fotógrafos eh, seguís? ¿Con quién te inspiras? Sí, tengo una lista de fotógrafos en, el, en los cuales yo me inspiro, en los cuales yo sigo. Pero yo le digo a la gente que no solo debemos inspirarnos en, en, en colegas, ¿verdad? Sí, yo los respeto y, y me inspiro en ellos. Pero debemos ir más allá. Entonces, vieras que yo me inspiro mucho en, en lo que es la parte este, de televisión, de cine. Me fascina mucho lo que es la parte de espectáculos, eh, lo que es la parte de shows. A mí me, me, me encanta ver. Eh, soy fiel seguidor. La gente que me conoce a mí sabe que yo, con el Circo del Sol. Es este, de que me Sí, con el Circo del Sol he tenido la oportunidad y he luchado para tener la oportunidad de, 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 presen de presenciar diferentes shows y los que no, pues, lógicamente los busco en, en YouTube, leo acerca del Circo del Sol y todo. Entonces, todo ese tipo de espectáculo es lo que a mí me inspira. Entonces, eh, lo que yo le digo a, a mis compañeros es que debemos también inspirarnos más, eh, en algo más allá de la fotografía, ¿verdad? Hay gente alrededor del mundo que son gente creativa, gente que, que valga la redundancia, que crea cosas maravillosas, este, y es lo que nosotros, o al menos yo, a través de todos esos espectáculos que soy, que me gusta mucho, los disfruto mucho, es lo que yo me lleno para crear, digamos, este tipo de imágenes. Trato de hacer cosas diferentes. ¿Vale? Ahorita estoy en una etapa de, que me encanta el enfocado en fantasía. Este me los invento. Este, que cada uno de esos tiene una historia que, digamos, solo en mi cabeza está y yo la cuento y soy feliz de la vida contándola a la gente. Digamos, en este caso, pues que ella es una, una muchacha que, que estaba, este se llamaba la espera. Esto es una, una muchacha también que escribió muchas cartas y nunca fueron leídas. Esta que estamos viendo acá es la madre tierra, eh, representa, digamos, a la naturaleza entre toda la contaminación y basura que tenemos este, hoy por hoy, ¿verdad? Entonces trato como de contar esas historias de fantasía a través de las fotografías, eh, que es lo que, de, lo que yo le digo a la gente, está aquí, está aquí, entonces a través de un lápiz lo apunto en cuaderno y tengo la, la, posibil la posibilidad de que por medio de la fotografía lo puedo, lo puedo, lo puedo expresar, ¿verdad? no, súper genial, realmente, bueno, aquí estamos viendo trabajos espectaculares bueno, y aunque yo no sabía yo no sabía realmente que te gustaba tanto el circo del sol, es una de ah, las sí. dos favoritas mías sí. y hasta ahora sinceramente como que lo asocio, mira, sí, sí esa parte de arte maravilloso que, que hay que de hecho, sí, siento que fue muy doloroso de por esta cuestión mundial, verdad que el circo del sol day, dejó de funcionar pero hace bueno, poco bueno. hicieron, hicieron un, un, una transmisión y eh, ahí como diciendo, todavía estamos vivos, todavía estamos Correcto. acá. Y bueno, yo la vi, súper emocionado. Correcto. Contanos, este, contanos un poquito, eh, además de fotografía, ¿qué otras artes o expresiones te llaman la atención? Bueno, como te dije yo al principio me fascina lo que es toda la parte audiovisual. Me encanta, uh -huh. no lo practico de manera profesional, no lo realizo de manera profesional, pero me encanta la parte de video. O sea, es algo que, que realmente este, tengo muchos amigos que realizan video. Este veo el trabajo que hace y realmente los admiro. Me encanta. Eh, sigo páginas en, en las redes sociales de backstage y digo, juepucha. De hecho, yo lo comento, la gente ya a un nivel de Hollywood, este, uno, uno va a una sala de cine, y se sienta en una silla y, y, y ve cosas y si uno se pone a indagar un poquito más detrás de esa pantalla, eh, es increíble el trabajo que ellos hacen en efectos especiales. Entonces, el cine es otra de las cosas que para mí es, es, es mi pasión. Me encantan los espectáculos, eh, me encanta ir a ver un, como vuelvo y repito, me encanta un espectáculo como sentarse a ver el Circo del Sol. Y no, esa, no, no solo estamos hablando del Circo del Sol. Me encanta, o sea, ir a ver gente que hace danza, me encanta este, un concierto, ¿verdad? Vos vas a un concierto independientemente, digamos, del de, de tipo de música, hay técnicos en iluminación, hay producción, y vieras que todo eso a mí me, 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 me satisface mucho y me, y me llena, ¿verdad? De hecho, de hecho, el tipo de concierto que a mí me gusta, claro, ya Ajá. son 40, 40 años lo que yo tengo, ¿verdad? Ya no es ir a brincar como, como lo hacía tal vez en, en su <laughs> momento, que iba a escuchar caifanes, que iba a escuchar todo esto. Sí, sí. ahorita lo que me gusta es como sentarme a, a que me cuenten una historia a través de, de, de un espectáculo, ¿verdad? Entonces me gusta ese tipo de concierto que, que lleva un guión, que lleva una línea de producción y no es solo como una presentación musical. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que realmente a mí ahorita me, me, me satisface, me llena y por ende pues todo eso queda acá para que a la hora de hacer fotografía pues puedo representar un poquito. Sí, no, realmente y eso es maravilloso. Eh, no sé si recuerdas, ahorita que es eso, eh, cuando fue el FIA, yo soy amante de ir al FIA, eh, todo lo que son eventos de la calle, me encanta, pero no sé si recuerdas eh, cuando vino, estaba el FIA, o oh, era San José, que vinieron una gente, hicieron dar, eh, danza aérea en, en, en San José Centro, no sé si tuviste la oportunidad de verlos, que es súper genial, parecía el circo del sol con unas cuerdas y o sea danzaban y todo en el aire, esas cosas que creo que también vienen mucho a lo que te gusta. Correcto ese tipo de actividades eh, para mí la, las personas este de arte digamos, el, el, creo que le llaman mucho no he entrado mucho en eso, pero lo que es el clown me fascina, o sea es, es el, el, clown. el clown a mí me, me, me fascina, es un humor para mí un poco o bastante fino, ¿verdad? Que, que tal vez no, no mucha gente lo comprende o no mucha gente lo comparte. Entonces, el a mí me fascina. Los que hacen estatuas vivientes también. Yo digo, pucha, o sea, son realmente artistas, artistas sí. para, hacer todo, para hacer todo eso. Entonces, eso es lo que a mí, de yeah, yo puedo ir caminando. Lógicamente, pues cuando usted podía hacer un poquito ahí de, de caminar y salir, de este, yeah, yo, me, yo me puedo quedar ahí viéndolo. O sea, sin ningún problema. Antes de pandemia vas a un centro comercial y y había un espectáculo de Navidad lo que sea yo me quedo ahí viéndolo entonces las, las artes escénicas me gusta bastante sí no realmente esto es maravilloso tenemos un par de saludos por acá creo que glenn Campos Chinchilla dice saludos saludos Glencito siempre siempre un gran muchacho y y Lori bueno Lori, Lori ajá, es, ajá saludos allá hasta hasta Pérez León una gran amiga que la verdad es que tuve el placer de, de acompañarla mucho en su trabajo y hoy por hoy, pues, una gran amiga y yay, esperando que pase todo esto para irla a visitar también. Sí, no, genial, ojalá que sí, ojalá que sí podamos realmente. Ok, igual si los amigos que nos están viendo tienen alguna pregunta para Alonso sobre él, sobre su trabajo, sobre esas bellas obras de. Qué hace, no duden, ¿verdad? Ahí ponerlo. Y si usted está viendo la transmisión y le encanta el trabajo, este maravilloso trabajo del compañero, de, también compártalo para que más gente pueda verlo y este, de, conozcamos un poco más de, de lo que es su trabajo. Antes de seguir, este, Alonso, contanos un poquito eh, las redes sociales que tienes eh, para que los amigos de, sepan también. Ok, yo, 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 yo me autodefino como un híbrido verdad la laboral. Yo soy un híbrido laboral. Yo manejo dos, dos redes sociales. Eh, no tengo red social de Alonso de, 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 de como persona. Mi vida de lo que da la fotografía. Entonces, este prácticamente lo que tengo es una red social en Instagram. Eh, lo de uh -huh. trabajos conceptuales, que yo le llamo Alonso Soto Foto Personal, que es donde, donde está todo ese trabajo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es lo que yo hago sin, en el buen sentido, sin presión comercial, es lo que me nace hacer. Este, entonces ahí lo publico en Instagram y en Facebook, como Alonso Soto eh, Foto Personal. Y después, pues mi trabajo de 24-7, ¿verdad? Que es la fotografía. Eh, ahí sí estoy como Alonso Soto Fotografía. Ahí la parte en la que yo realizo. Este la parte ya más comercial, lo que es bodas, sesiones de embarazo, retratos, etcétera, etcétera. Entonces, Alonso Soto Foto Personal y Alonso Soto Fotografía. Súper genial. De hecho, yo creo que está por acá. Vamos a ver si no me equivoco. Y mi página web que ahí sí va a estar todo todo consolidado, ¿verdad? Que es www.alonso com Ok, sí, genial. Bueno, eso es súper importante, ¿verdad? Que la gente lo conozca un poquito más. Ok, bueno, y sigamos. Eh, además de la fotografía, que, eh, bueno, ya habíamos hablado que te gusta otro tipo de expresiones, tenemos otro saludo por acá. Ronald, Donald, Ronald, ajá, Ronald, pues casi vecino mío, la ¿verdad? Donald es, también es, es un compañero fotógrafo, he tenido la oportunidad de pasar, de compartir con él en, en, en clases, de apoyarlo y hoy por hoy, pues más bien ahora, él me ha ayudado mucho a mí y es una persona a quien yo también le agradezco montones y, y estamos acá para seguirle sirviendo, Lunita. Súper bien. Contanos, este, ¿qué es? Los tres tipos de fotografía que te, que te gustan más o que te agradan más, ok. Yo, dentro de todos los chats que todos tenemos, verdad, llámese fotografía, llámese conversaciones, lo que sea, uh -huh. se utiliza mucho la palabra que hemos evolucionado en la fotografía. Vieras que yo, yo no comparto mucho el tiempo de que hemos evolucionado. Me refiero aquí, yo antes hacía un tipo de fotografía y ahorita hago otro. Este entonces yo no me encarcillo mucho en, en, en la fotografía. Yo digo que yo soy como por temporadas. Lo que yo quiero hacer, yo lo hago. Hay gente que te dice, eh, igual son maneras de pensar que lógicamente yo respeto, verdad? Y este, hay gente que te dice que, te, que si son retratistas, tienes que ser retratista. Que Se nos pegó un poquito, Alonso, perdón, se, te nos, se nos pegó un poquitín ahí. Ahí estamos. Ahora sí. Ajá. Ok, a mí en persona, pues, me gusta mucho este, lo que es la parte de retrato, me gusta hacer bodas, me gusta hacer sesiones de embarazo, entonces, vieras que todo lo que gira alrededor de la fotografía me gusta, ¿verdad? Porque yo, a mí, digamos, las personas que llegan ahí a, al estudio, me dicen que qué bonito es el trabajo mío, yo les digo que sí, o sea, hay un dicho muy trillado, o sea, está demasiado trillado, que dice, haz lo que te guste, nunca tendrás que trabajar, por más trillado que está, está la santa verdad, o sea, es la santa verdad. Mi trabajo, yo puedo hacer tres, cuatro sesiones de embarazo, este, este, durante, el, durante la semana, puedo hacer más el fin de semana, pero todas van a ser diferentes, todas las sesiones... Van a ser diferentes, las bodas siempre van a ser diferentes, entonces no caemos en la monotonía de hacer siempre lo mismo. Entonces, contestándote la pregunta, ¿qué es lo que más me gusta? Pues primero, trabajar con, con la fotografía conceptual, eso me fascina porque en el buen sentido no, no está a presión, ¿verdad? Estás proyectando lo que querés, estás con un grupo de compañeros, los cuales, eh, de ahí, son, son compañeros que son parte de cada una de, de nuestras fotografías. Este, entonces, la parte del retrato es lo que a mí me gusta ahorita trabajar. Más sin embargo, ya hay todo lo que me permitan crear. Yo he encantado de la vida, pero también me gusta mucho documentar. Entonces, como que algo así que quede en firme, casi que no estoy seguro. Positivamente, no estoy seguro. Sí, bueno, realmente eso es cierto. Generalmente uno dice: bueno, es que es fotógrafo solo de esto, solo de lo otro. Uh -huh. Yo soy uno que yo hago de todo. <laughs> eh. me gusta hacer de todo y experimentar con todo, la verdad, porque llega el momento que, que creo que esté experimentando, llegas a conocer qué es lo que te gusta al final. Por ejemplo, de, puede ser que, que nunca has hecho una boda y al final de hiciste una, y mira, sí, esto es lo que me gusta, lo que me uh -huh. apasiona uh -huh. o, o terminaste haciendo fotografía de bebés o diferentes, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos otros saludos. Lori, Lori, pues Lori, yo tuve, vuelvo y repito, el gusto de, bueno, yo daba, daba, doy ahorita lo que pasa es que estoy en stand by, eh, capacitaciones uh -huh. en la parte de edición y fotográfica. Entonces me imagino que Lori lo que lo que transmiten ese mensaje es que sí, lo que yo tenga que enseñar, yo lo enseño. Por mí no hay ningún problema. Ahí está el otro. Ahí, ahí está Telles. Eh Josecito, un gran amigo también, que también le doy clases de, de, de fotografía y edición. Este, una gran persona que, que me ha ayudado bastante y el tocayo mío ¿verdad Luis? Uh -huh. eh, Oso Hormiguero ¿verdad? Tocayo mío, excelente trabajo el, de, el del toca Sí, Oso Hormiguero, yo hice los trabajos de él bastante buenos sí. realmente sí. Hay, que, hay que contactarlo después a él, porque aquí prácticamente las entrevistas son este, <laughs> por pura referencia Sí, ahí tenés este, un gran trabajo para hacer con, con Oso Hormiguero Sí ¿Qué te parece si continuamos con este? ¿Eso porque que ya vimos? El... Ah, no, este no. Ok. Contanos un poquito de este, el de comercial. Era lo que te decía, la, la parte comercial, ¿verdad? Eh, bueno, nada más hago ahí el paréntesis, el, el, el anuncio. Yo tengo el estudio en San Pablo Heredia, ¿verdad? Yo uh -huh. tengo estudio comercial, entonces es donde realizo este tipo de trabajos. Casi no estoy saliendo a hacer trabajos en exteriores, ¿verdad? Por todas las limitantes que hay ahorita. Súmele que agreguemos el invierno, que ya está casi entrando entonces estoy fascinado con el trabajo en estudio, estas son sesiones de cumpleaños eh, lo que son la parte de retratos personales lo que es la parte de sesiones de embarazo eh, uno que otro bebé por ahí, verdad que hago, no, no, no son tantos, más que todo la parte de embarazo que me, que me gusta mucho y la parte de retratos, entonces eh, de ahí estamos son eh, productos de la, de la cartera como digo yo que, que ofrecemos trato de mezclar un poquito la fantasía mía esto que están viendo aquí es un proyecto lindísimo de, de, de dos personas que conocí a través de, la, de esta fotografía. Ellos querían hacer una, una sesión de embarazo, pero querían pues adaptarlo un poquito a, a, a la temática vikinga. Entonces me contactaron me contactaron para hacer este proyecto y hey, lógicamente era, era la unión de, de dos pasiones, ¿verdad? La fotografía de embarazo más este, la temática de vikingos. Entonces junto con un gran sí, equipo ahí, ahí trabajó una compañera, la compañera que trabaja casi que siempre conmigo en maquillaje, Ayana Naranjo, es una persona excelente, un artista realmente del, del, del maquillaje, Este logramos sacar ese, ese trabajo que quedó muy, muy, muy bonito. Y contanos, digamos, eh, todos estos fotos eh, estamos viendo trabajos, este, la gente llega y ya te dice, bueno, tengo esta idea o vos eres el que le sugiere o nace en el momento. Ok, bueno. Eh, yo 100% todo lo trabajo con cita. Lógicamente te, tengo el estudio fotográfico, pero, pero sí lo trabajo todo con, con, con cita. La gente me contacta diferente, indiferentemente para lo que quiere, pues lógicamente, pues embarazo, ya, ya es más, más marcada la línea. Pero en la parte de retrato, siempre la, la, mi pregunta es: eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo es que se quiere ver? Entonces, de acuerdo a lo que la persona me diga, pues vamos creando una idea de trabajo para llegar al, 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 al día de la sesión, ¿verdad? porque hay muchas muchas maneras de que la gente se quiera ver y yo creo que el, que el trabajo de nosotros la responsabilidad de nosotros es captar eso por medio de la, de la fotografía pero sí es como llegar a llevar a esa persona antes y durante la la sesión fotográfica a ver si como la persona quiere verdad porque todos somos diferentes todos nos sentimos todos nos sentimos de manera diferente actuamos de manera diferente este entonces la idea es llevarlos acompañarlos a través a través de ese proceso hasta el día de la sesión verdad no puedes como como agarrar a una persona que es A y hacerla ver como B o una B y nosotros hacerla ver como A, ¿verdad? Porque uh -huh. al final, este, yeah, como yo digo, ellos son los jefes de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para acompañarlos en, en este proceso. Sí, no, realmente eh, espectacular. Yo a, a mí realmente veo esos trabajos y digo, yo, wow, eh, qué lindo, qué lindo poderle dar a, al trabajo final a la gente de lo que ellos quieren realmente lo que ellos dicen bueno esto es lo que quiero y llevarlos a ese proceso de que tenga eso bonito al final dice wow, qué lindo sí y, y poderle meter eso sí poderle meter la eh, o sea es lo que ellos quieren pero poderle meter la, 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 la plumita de uno verdad la esencia de de, de, de uno sí por supuesto tenemos Saludo de nuestro querido amigo Mauricio. Ma <laughs> Mau, Guzmán, eh, no tengo el placer de conocerlo en persona, Mau, ojalá algún día nos, nos podamos reunir ahí ya más a conversar, ¿verdad? Sí nos hemos visto una que ahí en, car en Carreras, pero, pero excelente fotógrafo también, Mauricio. Sí, súper bueno, súper bueno. Fau Méndez, Mauricio eh, Méndez, eh, es un gran amigo, ya es un gran colega. De hecho, Jonathan, yo, yo, vieras que yo aprendo mucho de la gente, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues se me viene a la cabeza a Favo porque lo estoy viendo. Este Fabo es una persona que a mí me ha enseñado montones y me ha ayudado montones. Él es muy bueno haciendo fotografía de paisaje. Eh, yo soy cuadrado haciendo paisaje. O sea, me cuesta hacer el paisaje demasiado. Eh, tengo la humildad para aceptarlo 100%. Yo, los tecnicismos y yo, y yo, y los tecnicismos no nos llevamos. Entonces. Eh, esto es lo bonito, ¿verdad? La fotografía que te permite apoyarte en otras personas, recibir esos consejos de las demás personas. Eh, con FAO, de lo que estamos hablando, eh, tenemos pendiente una salida a, a hacer un, a hacer un, hacer hacer una vía láctea, ¿verdad? Y disfrutar, que es fotografía que yo no hago, pero yo le dije, FAO, sí, me apoyo en vos, me apoyo en otros compañeros, ¿verdad? Y sacamos la fotografía entre todos. Sería genial, sería genial. De hecho, yo eh, soy uno que a mí me gustaría hacer eso también, pero. Vos me decís y yo, ¿cómo se hace? Exactamente, exactamente. Porque realmente tiene su técnica, no es, ay, qué bonito, llegó y se metió, a, bueno, incluso realmente la experiencia de ellos y el conocimiento de saber el momento del año en que realmente se hace, qué eh, lento no, no equipo. Ah, exactamente. Oigan, sí, no, y es súper bonito compartir con gente que, que tenga ese mismo corazón. La fotografía para mí eh, no es tanto para competencia, ¿cierto? Que vivimos de la fotografía, pero no es tanto para no, competencia, sino, sino más bien es para plasmar esos sueños, esas ideas, esos momentos maravillosos y, y compartir. Yo siento que entre más enseño usted, más aprende uno. Entre este más comparta uno, nada más que el tico, desgraciadamente a veces cree que entre, si él está, hacer esto, me lo dejo yo y que nadie no, lo haga no. porque... No. You know, no. Ahí, eh, que se... mucha Ajá. gente lo decimos y para mí eh, la, en la fotografía yo se lo digo a toda la gente que he tenido la posibilidad pues de conocer o que les he dado le han estado en los cursos y todo que la fotografía y lo han dicho muchos fotógrafos, la verdad es esa eh, la fotografía no es para competir es para compartir, verdad uh -huh. entonces cuando uno realmente siente esto y créame que, que, que lo digo de todo corazón, o sea, es donde usted llega a disfrutar las cosas donde hace fotografías de impresión porque no estás compitiendo con nadie, estás, estás, estás compitiendo con, con nosotros mismos, con uno mismo, ¿verdad? Entonces, eh, la única competencia que uno debe tener es con uno mismo para, para tratar de proyectar en la fotografía lo que uno tiene adentro, lo que uno quiere proyectar, no, no que fulanito, fulanita, que aquí, que allá. Entonces, es eh, más que todo, es esa, esa, ese deleite de hacer fotografía por, por gusto y no por, por competir, ¿verdad? Sí. Ah, una pregunta, bueno, que yo creo que siempre es muy válida. Eh, primero que todo, eh, yo sé que, digamos, eh, uno como fotógrafo de, busca siempre la música o eso para sentirse bien, sentirse excelente en el momento. ¿Qué, qué tipo de música le gusta a Alonso? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la nota? Diría un amigo. ¿Cuál es tu oh, nota musical? <laughs> eh, eh, de eso, eso siempre, creo que muchos podrían responder lo mismo. Depende, depende, depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es vacilón. Eh, cuando estamos trabajando en el estudio, eh, yo tengo un playlist, inclusive para, para el área de, de, de maquillaje, ¿verdad? Para cuando, cuando, cuando se está en el proceso de maquillaje, yo pongo ese playlist. Este, cuando estoy, cuando estoy eh, en, el, en, el, en la sesión pena, por lo general, bueno, le pregunto al cliente qué quiere escuchar, ¿verdad? Y si él me ha dado suelta, pongo suelta, pongo lo mío. <laughs> este, eso digamos, basándome en la parte de estudio. Ya cuando, cuando ya estamos solos acá, con nosotros mismos, en la parte de edición, es depende de lo que yo esté trabajando. Eh, no sé cómo sonará o qué, pero inclusive si yo estoy editando una boda, o sea, yo, yo pongo plancha. <laughs> pongo música a plancha y con eso me voy, aparte que la plancha... Yeah, a mí me gusta. Muy asociado, el, sí, 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 sí. Y el que me conoce a mí, el que me conoce sabe que yo escucho música plancha sin ningún problema. Hay ¿verdad? que ir al karaoke, hay que ir al karaoke. Exactamente, exactamente. <laughs> Pero eh, cuando estoy trabajando algún proyecto personal, me encanta mucho lo que es la parte New Age. Me encanta mucho Enigma, Era, mucha mucha música, lo que es la, par, la parte New Age. Inclusive, vuelvo y repito, qué canción ¿verdad? Pero me los soundtrack del Circo del Sol los tengo mm. y si no los tengo... Eh, pues estoy editando acá y en el otro monitor pongo YouTube y pongo un, este el soundtrack del Circo del Sol y ahí me voy. Entonces, eh, va mucho, va muy amarrado lo, de, lo, de lo que estamos haciendo, de lo que estoy editando. Sí, no, realmente es, eso es genial. Aquí tenemos otros saludos, si gustas. Haven, Haven, de verdad, las personas que, que, que son pucha. Únicas, lo digo de verdad, es un carisma que tiene este, este señor. Es un carisma, es una actitud realmente este, bastante, bastante positiva. Un gran amigo, una gran persona, muy, muy conocido también en, el, en la parte de, de fotografía. Por, por esto mismo que estoy diciendo, el servicio que tiene Haven es, es increíble. Jimito, Jimmy es una persona igualmente espléndida, o sea, de las personas serviciales que, 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 que existen. No solo en la fotografía, sino en todo. Y la verdad es que son personas que agradezco que, 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 que estén en el, en el camino de uno, ¿verdad? Son esas personas que vos pedís algo y ya, y, si están a manos Ahí de ellos de una vez. Son de los, los, los colaboradores que uno realmente necesita, de los que uno dice sí. Exactamente. Esos, esos son, no, y realmente. Eh, Alonso, yo veo algo, bueno, y lo estamos comentando fuera de cámara, que qué importante, qué importante para uno siempre es el, el equipo de trabajo, la gente eh, que está con uno, porque es cierto, una producción, uno puede ver algo así, que es qué increíble, que espectacular, pero eh, siempre hay gente importantísima que, que está con uno. Aquí hay varias, varias este, fotografías. Eh, y vamos, a, vamos a, a contar un poquito de, de las historias que eh, okay. está Esta, contanos un poquito de la historia de esta, por favor. Ok, eso que dijiste, Jonathan, antes de que se me olvide, o sea, la, yo digo que las fotografías no son mías, son de todos, ¿verdad? Inclusive en el momento en que yo las ponga en redes sociales... Eh, ya son, ni siquiera son, son como, no sé, no se puede llamar ni exclusiva ni nada, es, es para todos. Conozco mucha gente que hace fotografía, para ellos no comparten, este igual tendrán sus motivos y tendrán sus razones, las cuales pueden ser o, pueden ser, o son súper válidas, pero para mí la fotografía, vuelvo y repito, es para compartir. Entonces, no es una fotografía hecha por mí, es una fotografía hecha por, por, por varias personas. Esta, por ejemplo, a ver... Esta, esta y varias de esta serie a mí me, me encanta lo que es la parte de, bueno como te dije yo me, refer, me me referenzo mucho con el cine eh, me encanta Tim Burton Tim Burton para mí es uno de los directores eh, más artísticos que hay ahorita en, en, en el cine, inclusive tuvo la calidad de, de, de dirigir Dumbo, que es una película infantil a su estilo, entonces este para mí Tim Burton yo me inspiro mucho y Tim Burton es muy dado a hacer ojos grandes entonces eh, yo estoy haciendo una pequeña colección que ya son varias que ahí las vivos, que se llama big eyes verdad quiero pues estoy plasmando diferentes temáticas con con big eyes en este caso pues es un big eyes steampunk verdad eh, si vos ves la principal característica de ellas son los son los ojos grandes entonces este y así hay varias si quieres poner poner otra esa verdad la misma. Esta, esta es otra, 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 otra compañera que me ayudó. En este caso, pues también me colabora. En esta me colaboró este, Dayana Naranjo en maquillajes. Dayana, pues eh, el que ha estado muy cerca conmigo, pues la, 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 la conoce. De hecho, en, el, en los créditos de todas las fotos está ella, porque ella, ella junto con otro compañero, eh, bueno, ahí, este Alonso Jiménez, eh, son personas que han estado conmigo en, en todo el proceso mío. En, en todo el proceso de la, de la fotografía. Entonces, este, y verás que son personas, Jonathan, que no solo se, se dedican a maquillar, sino te aportan conocimiento, te aportan ideas. Este, yo no soy cuadrado, Las, la, la gente que me conoce sabe que, que yo no estoy lejos de tener la última palabra, si a mí algo me lo explican, si a mí algo me lo comentan, soy muy dado a, a recibir esa retroalimentación y siempre se lo he dicho a la gente, si alguien nos dice algo, pues seríamos muy tontos si no le ponemos atención, ¿verdad? Porque, porque este mundo es de información y, 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 y nos están regalando eso, nos están regalando esta información. Entonces, vieras que yo como consejo le digo a la gente, no se dejen, no, no sean cuadrados, eh, escuchen lo que, lo que los ojos de afuera ven, porque es, nosotros lo estamos viendo solo desde una perspectiva, llámese frontal, y, y si trabajamos con otras personas que lo están viendo con perspectivas alrededor de, 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 de uno. Eh, todo lo que nos aporten puede ser súper valioso. Puede ser súper valioso. Entonces, el trabajo en equipo, yo lo rescato. Yo soy fiel creyente y fiel practicante del, del, del trabajo en equipo, tanto en, en, con la compañera de modelaje, tanto con la compañera de, de asistencia, como la persona que me ayuda, inclusive, a, a sostener un stand, que es súper importante. Aunque sea eso, es súper importante en, en el mundo de la fotografía. Sí, por supuesto, Gay. Okay. Eh, tal vez estás por ejemplo una sesión de fotos en exteriores y necesitas esa persona que te sostenga el reflector que es la parte tal vez el, tal vez tiene un reflector dorado y ese es el efecto que quieres darle y ese es el sabor pero hey, ¿cómo lo hace uno solo? Correcto no puede no puede <laughs> sí es importante vean si sí, hay fotógrafos eh, eh, viéndonos y todo siempre den el lugar a su equipo de trabajo, siempre, o sea, está bien, uno, pues, esto es como una orquesta, ¿verdad? Tiene que haber un maestro de orquesta, que aquí que haya un responsable, pero, pero sin ese equipo de trabajo es, no se pueden hacer las cosas, entonces démosle ese, ese lugar a, 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 a todas las personas que nos ayudan, ¿verdad? Realmente es súper importante, ¿no? Y como vos decís, hay personas que eh, incluso eh, cuando vos estás haciendo la fotografía, y eh, dice, tal vez se te corrió el cabello a la modelo Correcto. y vos tienes el encuadre perfecto. Y si o se mueve ella o se mueve usted y ya se perdió exactamente lo que querías este, capturar en ese momento. Correcto, exactamente. Esta, esta me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Vamos a ver si la puedo hacer más grande, a ver si me permite. Vamos a ver por acá, ahí está. Contanos de esa, por favor esto fue un proyecto comercial esta, esta fotografía fue un proyecto comercial verdad entonces eh, pues nos dijeron que querían hacer un, un de hecho está, está, se puede adaptar al tiempo ahorita verdad el, 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 el cliente pues quería hacer un, una, una historia de lo que le llama, de lo que se le llaman fake news verdad de esas personas que están detrás de un teclado detrás de un monitor inventando noticias falsas verdad que, que, que generan, generan polémica generan ansiedad generan un montón de cosas entonces esta es una una de esas fotografías de esas personas que es lo que se dedican es a, a generar ese tipo de noticias entonces este fue para como te digo fue para un cliente fue para un proyecto este comercial y este fue el trabajo que, que, que desarrollamos esta es la vista lógicamente de la desde la computadora hacia él verdad y él bueno él es un actor el señor Marenco, ¿Verdad? Que, que, se, que, que, lo trao, que lo consiguió la productora y este, en sí, esta es la, la esencia de la foto, ¿verdad? Son esas personas que, que se vuelven locos escribiendo cosas que no existen para generar, para generar temor a través de las redes sociales, eh, blogs, etcétera, etcétera. Sí, sí, porque, por ejemplo, decir, qué sé yo. Salió un nuevo virus de en el mundo y así ah, vuelve loco si ves, a la gente. Es, exactamente. Si ves, eh, él, él, está bueno, desarmado en su, en, en su, en, en su ropa, eh, bueno, comida por todo lado. Este, entonces es la gente que se dedica a eso en horas de la noche. Eh, eh, es la como, como, como la pasión de ese tipo de personas, ¿verdad? Generar, generar lo que son los, los fake news, las, las noticias que no son reales. No, y realmente hay algo que admiro de esta fotografía y es la composición, porque realmente uh -huh. tiene demasiados elementos, o sea, son muchos, muchos elementos. Uh -huh. Parece mentira, pero desde la galleta mordida que tuviste que llegar y decir, bueno, ahí ¿qué hacemos? Echemos y, ajá, este ahí, exacto. Y fijo en ese momento este rescatando lo del equipo de trabajo, ahí está la gente. Uy, dice, "No, mira, Alonso, esto no, mira, eso acá." Correcto. Yo creo que, que yo soy uno de esos. No, 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 y, y, y es súper válido, o sea, y, y es súper válido porque también, a ver, el equipo, el equipo de trabajo, una de las cosas que, que uno como fotógrafo de, eh, en las que más debe confiar es en su equipo de trabajo. Y cuando uno dice equipo de trabajo, no me refiero a la cámara, me refiero a las personas que están con uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, tengo la bendición porque para mí es una bendición de contar con, con un equipo de trabajo, ¿verdad? Que me apoya en mis proyectos. Y yo confío en ellos. O sea, si realmente la, la persona me dice, Alan eh, ¿por qué no hacemos esto así, así? O sea, realmente puede tener razón. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Entonces es confiar en ese equipo de trabajo, ¿verdad? Eh, no lo sabemos todo, estamos lejos de saberlo todo, eh, estamos muy, muy lejos eh, y a veces pues estamos abrumados con, con tecnicismos, estamos con todo y, y estamos un poquito cerrados y esas personas clic, clic, nos tocan para, para abrirnos y, y hay que aprovecharlo. Sí, eso sí, realmente es muy cierto. Tenemos aquí otro saludo. Vamos a ver. Tengo más bien una pregunta. Vamos a ver por acá uh -huh. está. Okay, vamos a ver si la podemos ver. Está Erika Corea. Uh -huh. Dice, Dice: Dale, dale. No, no, que cuáles son mis tres bandas favoritas o, o cuáles te gustan matizar en el trabajo. Yo soy una rocola. A mí lo que me pongan ahí, yo soy. De hecho, la gente se ríe cuando, cuando yo pongo <laughs> música en el... Eh, y los... Segui, y los de, seguidor de Sinfonola, ¿eh? Yo, yo pongo mi random y ahí me voy y lo que salga. Como te digo, yo escucho el de plancha, eh, bueno, por gustos musicales, ¿verdad? Y por generación, yo soy año 80, entonces digamos que yo crecí eh, con, con, en los 90, musicalmente hablando. Me gusta mucho el rock en español, me gusta lo que es caifanes, me gusta café, de Tacuba, la malita vecindad, todo esto. Lo que a algunos le llaman Tarros, ¿verdad? Pero a mí, a mí eso me, me, sí. me fascina. Entonces, sí. por ejemplo, este. Maldita vecindad, me gusta mucho, lo escucho yo acá. Este, me gusta eh, Enigma, me gusta Este, Era, me, me, me y fascina. Y Enya. En, eh, sí, yo yo, yo escuchaba esos tres. Enigma Exactamente. Era y Enya y Eran, clásicos. Me, Eso me fascina. <laughs> Y me gusta una chavala que tiene una historia espectacular. Eh, Incluso la pueden buscar en YouTube y ver todos sus, sus videos. Creo que a ella le cerraron muchas puertas. Se llama, no sé si voy a pronunciar bien el nombre porque, porque no, no, no no sé si es así. Es Lindsay Strilling. Ella es violinista. O sea, la ah, pueden buscar. genial. Sí, la También pueden buscar en, en, en YouTube. Eh, son, ella le cerraron muchas puertas y hoy por hoy le compone, compone e interpreta canciones para El Señor de los Anillos, para Disney. Eh, ella es súper, súper buena. Entonces, ella es otra, otra, otra de, la, de, de mis músicas favoritas, ¿verdad? Que, que utilizo para, para trabajar, para editar. Y cuando estoy haciendo fotografía, Lady Gaga me fascina, Lady Gaga. O sea, yo soy una persona que, que puede estar sonando Pandora y de un solo tiro suena Lady Gaga y yo no siento el cambio. O sea, yo realmente me voy ahí y, y, y disfruto ambas, ¿verdad? Bastante variado, sí, sí. Tiene sí. Un, un sazón por todo lado. Exactamente. Vamos a ver. Esta, esta, acá realmente me llama mucho la atención. Creo que no, no me funcionó porque el formato es el largo. Es, vamos. es panorámica. esa es panorámica. Sí, vamos a, voy a ver si la hago acá mejor. Ahí está. Ahí ¿Esa? se ve mejor, ¿verdad, Alonso? Sí, sí. yo la, ahí la veo bien. Okay. Esta es una de, de mis fotografías favoritas, ¿verdad? Esa se llama, se llama Freak Show. Esa se hizo en estudio. Todo el montaje se hizo en estudio. Este, lo que queríamos representar ahí es un acto de magia, un acto de magia del circo en el que, en el que, yeah, el típico acto, ¿verdad? Que, que parten a la, a, la, a la, asistente en dos, pero este basado en el freak show, ¿verdad? En lo que es la, el, 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 show de fenómenos o toda esta tendencia que a mí también me fascina montones, ¿verdad? Me encanta mucho lo, lo dark y todo este tipo de cosas. Esta fotografía, son seis fotografías, de hecho es la, casi que la única fotografía panorámica que he realizado en estudio. Eh, fue vacilón hacerla, o sea, se trabajó con un gran equipo de trabajo, ¿verdad? Fue vacilón hacerla porque solo teníamos un cajón, entonces cuando íbamos haciendo las panorámicas, cuando íbamos por el centro teníamos que parar, sacar a, a, a la modelo, poner el cajón al otro lado, meter la modelo al otro lado, continuar haciendo la panorámica y luego en postproducción pues hacer el, el, el montaje de todas, ¿verdad? Eh, como fue en estudio, fue, también lleva una, 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 una preproducción que fue... Ir a buscar el zacate, ¿verdad? Ir a traer el zacate en bolsas, regarlo en el estudio, poner las mantas, poner las, las, los bombillitos de carpa, este, hacer los cajones, los, ver los vestuarios, etcétera, etcétera. Entonces, y, hey, lo único que feo fue después de la foto recoger, ¿verdad? <risa> barrer, barrer. <risa> Lo ah, que siempre le pasa a uno como exactamente, hace la de fotos, todo el mundo se va y ah, al final No, 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 gracias a Dios ellos fueron super colaboradores conmigo, pero es que era barrer sacate o todo, pero esa es una de las fotos que a mí me gusta mucho por, por, por toda la producción que, que conlleva, ¿verdad? Y pues bueno, como dos veces un proyecto, un formato panorámico, entonces a la hora de la impresión pues queda queda, queda bien bien bonito. Y con sí, la temática, y con la temática eh, freak, ¿verdad? A mí me encantaría hacer, cuando tenemos que hacer una de circo, una así, tenemos que ponernos de acuerdo, yo, yo me punto El circo a mí me, 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 es una de las temáticas que me gusta mucho, la parte de circo. Bueno, no sé si vos lo sabías, bueno, no creo que no sabías, yo eh, antes de ser fotógrafo era malabarista, hacía shows ajá, de fuego, ajá, ¿sí? entonces eh, yo escupo fuego, usaba para catines, y sogas de fuego, tengo un montón de cosas. Que sí, podríamos sí. hacer unas fotos así bien, bien locas. <laughs> sí, 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 todo, todo eso es bonito, o sea, todo eso es, es diferente. No, y realmente hay, hay algo importante eh, para la gente que, por ejemplo, eh, le gusta estos temas, a eh, eh, veces es un poco difícil la persona, digamos, en el caso mío, eh, yo hacía malabares con fuego, captar el momento en la que la persona va, digamos, a escupir fuego o así, captar ese momento, a veces es muy costoso si usted realmente no lo ha vivido, porque vos sabes en el momento que vas a hacer este la explosión de fuego en el momento que lo vas a captar, porque ya uno lo hizo, uno sabe. Entonces eh, eh, hay que estarse empapando bastante el tema y apasionarse realmente. Sí, eso pasa mucho y, y un consejo que, que yo doy para en la fotografía de de, de eventos, ¿verdad? De bodas. Yo, yo tengo, verdad, un, un dicho para mí, verdad, Una de esas cosas que uno, que uno se, se retroalimenta cuando está trabajando, si, si hay alguien aquí que nos está viendo y, y hace, hace bodas o hace social, es que los shows de los eventos no son para nosotros, ¿verdad? Eh, no lo digo sin afán de, 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 de ver nada, pero este, nosotros en eventos tenemos que estar listos a lo que pase, ¿verdad?, a lo, a, lo, a lo que pase y nosotros no estamos en el buen sentido no estamos para disfrutar el show el show lo están pagando para los novios y para los invitados nosotros estamos ahí para documentarlo entonces este por qué digo esto porque he visto he visto muchos casos que nunca hablo de nadie nunca no me gusta la verdad es que ni siquiera pierdo mi, mi, mi tiempo viendo nada Muy sino bien. que son las cosas que yo me retroalimento verdad que yo me meto en la cabeza este es decir Alonso estás acá pero no para tirarte el show, como se dice popularmente, estás acá para documentar el show. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pasa algo, en cualquier momento el fuego está en su máximo esplendor y tal vez por estar con la cámara abajo ah, sí, bien, sí. viendo el espectáculo se te fue esa foto, entonces, o cuando hay juego de pólvora, ¿verdad? Tenés que estar a piso documentando, ya sabes, cuando va a venir, digamos, el, el, la explosión boom, que le llamo yo la, la grande, y no puedes estar este, distraído. ¿Verdad? Que, que ver el show es estar distraído. No, y, y realmente pasa, Alonso. Eh, a mí, por ejemplo, me, me pasó una vez, y tal vez a vos, que los novios eh, en el momento son realmente muy lindos. Eh, o sea, somos gente muy especial, está muy feliz, muy contenta. Y te dice: Mira, ¿querés algo tomar? ¿Querés algo beber? Eh, mira, sentate. Eh. Yo les digo, vea, con todo el gusto, eh, cuando tal vez te ofrecen algo de comer, yo siempre lo veo así. Este, yo aprendí un fotógrafo de esa parte ética. Eh, realmente, cuando uno va a una boda, uno no tiene derecho a comer. O sea, usted va a trabajar y está trabajando en ese momento y tiene que darle el 100% a la gente. Los novios a veces te, te insisten mucho: mira, siéntate, por favor, o tómense algo. Y tal vez le dice, bueno, tal vez después o, o así, porque si en el momento está. Eh, que llegó la abuelita que todo mundo ama y los novios no la vieron hace mucho tiempo, y vos estás tomándote algo, comiéndote algo en ese momento, tienes que llegar y salir. Y aparte, que es muy complicado, bueno, a mí realmente no me gusta, no lo hago. y eh, eh, Esa parte, uno está en ese momento al 100% de los novios. Yo, yo, yo me siento como un policía, yo soy a la par de ellos, lo que ¿Sí? ellos quieran, lo que ellos me indiquen, lo que ellos me digan, eh, mira, tómele esto, tómele a mi perro, tómele a mi tía, venga, o sea. Realmente sí, esa parte es muy importante, lo que os decís de distraerse eh, 100% válido, eh, no solo con eso, eh, también eh, la ética, digamos, no estar. Eh, uno puede estar socializando, obviamente, en el momento con, con los novios, con la familia, eh, trabajando con ellos para tener un buen ambiente, pero no sí. se puede no se puede poner uno, como dice el tico, a jetear, ¿verdad? No, no, no. con. con con el abuelito o la tía por allá, cinco o diez minutos, donde realmente tal vez están los novios, como, ¡ey, ey, hey, venga! Exactamente, o sea, siempre pues tener todo el carisma, ¿verdad? El carisma, porque uno eh, está ahí para, para está uno trabajando, ¿verdad? Entonces, es ese carisma que también uno como persona, pues, digamos que puede tener, pero sí estar muy concentrado en lo que uno, lo que uno está haciendo, ¿verdad? Porque eh, las bodas son bonitas, o sea, son cansadas, pero son bien bonitas. Sí, claro, me entonces, este, igual uno aprende y conoce, conoce, conoce un montón de cosas a través de la, de, de la fotografía de bodas, ¿verdad? Pero sí no, hay que estar así con esa, con esa alerta de, 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 de que estás trabajando. Alonso, no sé si a vos te pasa eh, que en las bodas vos vives exactamente lo de los novios. O sea, uno en la boda eh, vive cada momento igual que ellos, las caras, las expresiones, todo, la todo. novia llorando, el, el, el padre, o sea... <laughs> Todo. Realmente las bodas, yo siento que las tres personas que más la viven son los novios y el fotógrafo. El, el, el fotógrafo es el, el primer espectador que tiene una boda. O sea, nosotros estamos más cerca que inclusive que, que, que los mismos testigos de la boda. Nosotros somos los que escuchamos los, cuchille, los cuchicheos del, del padre con los novios, ¿verdad? Entonces, nosotros somos el primer espectador que tiene una boda. Entonces... Este, hay que, que meternos un poquito con, con, con todo eso, ¿verdad? Y por eso, pues tampoco, también tiene su responsabilidad, ¿verdad? Para, para tampoco ser tan invasivo en la boda. Sí. Es buscar, buscar ese punto. Sí. No, y ahora realmente, digamos, este, uno tiene que desarrollar un, un, un cierto carácter, por decirlo así, eh, de dirigir, por ejemplo, la boda, que ahora es muy típico, que está el fotógrafo, contratan al fotógrafo profesional, vale cierta cantidad. Pero está el primo, el tío y el, y el otro que se compró una camarita y se mete ahí. A mí me pasó que el momento de la foto del anillo llegó el, el hermano de la novia y se metió en la foto. Y yo, pero, o sea, no, no pude, tuve que salir corriendo. Y perdón a todos, tuve que hacer algo que nunca, nunca había hecho y era eh, cruzar por la parte detrás de, de donde está el padre. De bien, púlpito, bien, que ¿te fue bien? nunca, 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 eso nunca no, se hace, no. pero, pero fue porque, y fue como una cosa única, porque no me da tiempo a la vuelta. O sea, uno está trabajando en una iglesia, por ejemplo, católica, por decir un ejemplo, y tienes que dar toda la vuelta si quieres darle la, el otro ángulo a los novios, o tener este otro asistente o dos cámaras, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese caso, recuerdo que, que fue bastante curioso. De que incluso la novia se enojó demasiado. La novia llegó y, y yo la vi que se puso así, con, ¿verdad? Como llamas a mí y, y llamó a alguien, creo que a la mamá o así, y sacaron al muchacho. No, no, o sea, hay historias de historias, o sea, hay historias de, 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 de nunca acabar en, en, en bodas, pero por eso vamos, que, que tenemos que estar, cuando estamos en boda, tenemos que estar atentos a todo, a todo lo que pueda, y es una reacción así, es, es el reaccionar así. Y no, y, y vos no tenés una segunda oportunidad, digamos, de una sesión de fotos, estudio, conceptual, lo que sea, de producto, tenés dos oportunidades. Pero en una boda, qué importante, eh, los amigos que nos están viendo, incluso los, eh, los colegas, qué importante entender que son momentos irrepetibles. Yo, por ejemplo, tuve que salir a hacer lo que nunca se hace, con el perdón del padre y de, de todo mundo pero si no lo hacía así, o sea, no hay otro momento en el que la novia va a poner el, el novio va a perder el anillo la novia, o sea, eso no se puede repetir, no le puede decir al padre. Mira, puedes tomarlo, hacerlo otra vez porque o, o el famoso beso, o sea, el famoso beso. Ah. Es, <laughs> ¿sí? O sea, ahí hay que estar, ahí hay que estar ya. Igual nosotros tenemos que conocer, digamos, siempre que uno va para una boda, tiene que saber también cuál, era, cuál es cuál es qué le podemos llamar, la metodología de la boda. Porque las bodas eh, católicas son de un tipo, las cristianas son otras, eh, este, hay bodas civiles que son más relajadas, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber, yo acostumbro mucho a saber, a, a leer el protocolo, preguntarle a la wedding planner, mira, va a haber algún protocolo de entrada, porque que no me agarren fuera de base, o sea. Eh, una vez tuve una boda en el que casi que, que se casaron en la puerta de la iglesia porque el padre los fue a recibir afuera y, y tal vez yo hubiese estado en, en el altar esperándolos, ¿verdad? Entonces este, a, aprendí aprendí a que si hay wedding planner o a quien sea, le digo, bueno, ¿cómo va a la entrada? Y dice, no, Alonso, mira los papás la entregan a la mitad de la iglesia y eh, después de la mitad de la iglesia sigue con, 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 con los padrinos, por ponerte un ejemplo, entonces vas a estar, entonces ya tenés en el loop que si quieres una foto con los padres, la tenés que hacer de la mitad hacia afuera, porque ya de la mitad hacia adentro ya no los vas a tener. Entonces, es, es estar enterado de todo lo que va a suceder durante la ceremonia, ¿verdad? Igual Bien. yo le digo, yo le, perdona, yo, yo le digo a, la, a los novios que si va a haber alguna sorpresa que el novio o la novia no sepan, que uno le quiera dar a los otros, que me la cuenten a mí. O sea, lógicamente con carácter confidencial, porque ya ha pasado. O sea, a mí me han dicho, mira, Alonso, es que en tal boda. Este en tal boda va a llegar tal cantante que le gusta a mi novio, pero no es, es sorpresa. Entonces, yo sí. ya estoy en todas que yo tengo que, que fotografiar la cara del novio cuando vea al cantante, porque el novio no se la espera. Sí, sí, o incluso de ahí puede ser algo súper loco y que en mitad de la boda llegue mariachi y uh -huh. uno no sabe realmente. Correcto. Vea qué bella persona tenemos ahí saludándote, Mati. Ma Mati es más conocida por muchos como Pimpo, verdad. Este, amiga de muchísimos años, muchísimos años, artista porque ella más que fotógrafa es artista y este, calidad de persona, los que hemos tenido que creo que son mucho la, la oportunidad pues de conocerla, compartir con ella en la casa de ella que es espectacular, sabemos la, el, el carisma que es, que tiene Mati y el gran talento que tiene para montones de cosas verdad. <laughs> Sí, no, eh, realmente un artista súper genial. Completa, completa, exacto. Y ahora tiene, completa. Unos pro, ahora tiene unos productos y buenas cosas, unas cosas nuevas que está ofreciendo y todo, ¿verdad? Para que la visiten ahí en su página. Eh, Marcas Textil. Exactamente, se me adelantó. Uh -huh. Súper <laughs> genial. Bueno, un, un saludo. Bueno, eh, Alonso, contanos tal vez un poquito de esta como para ir ya casi finalizando. Esta foto, esta foto es muy bonita, ¿verdad? La pusiste. Ella este, es mi compañera de trabajo. Yo la, le podemos decir que es mi compañera de trabajo. Ella es la maquillista, ella es Dayana Naranjo, ¿verdad? Es una gran artista, es una artista del maquillaje y me colabora montones a mí en, en, en fotografía. De hecho, ahí fue esta foto, pues fue la primera foto que hicimos, que hicimos en conjunto. Eh, yo la conocí a ella, Dayana, mirá. Este, ¿qué tal si hacemos una foto así? Entonces, se produjo, producimos esta foto en, en, en exteriores. Este, se llevó la lámpara, se amarró un árbol, porque esto sí fue en bosque, ¿verdad? Este, se llevó la lámpara, se de un árbol, se armó la mesa. Eh, tuvimos colaboración de la familia de ella, tiene una familia maravillosa. Este, estuvo, pues, menciona un gran amigo mío que, que también ha sido mi mano derecha, José Manuel Dalanese. Él ha estado siempre al pie del cañón con, con nosotros. Él es una persona súper creativa y súper artista con, con las cositas que hace. Y esta fue la primera foto de montones de fotos que hemos realizado en conjunto. Este Dayana y mi persona, verdad, hoy por hoy, pues es la persona en la quien está maquillando mis, mis, mis trabajos y trabajos de otros fotógrafos también. ¿Verdad? Entonces, este, y ahí, que, ahí fue lo, donde empezó pues, el vínculo este que, que ya hace, fue, esto fue hace cinco o seis años aproximadamente. Eh, de hecho, eh, a raíz de esta foto, de ahí, tuvimos la oportunidad de que el programa Informe 11 nos hiciera una nota. Ahí tenemos la nota también en Informe 11, por el tipo de fotografía más de fantasía, ¿verdad? Que hace tal vez hace cinco o seis años. Este, de yo hacía mucho más esto. Entonces, Informe se lo vio, nos contactó y me, me realizó la, la nota. Por ahí está en, en mis páginas. Ok. Bueno, aquí tenemos más saludos. Ajá. Ah, bueno, ah. ahí está, ahí está mi amigo José Manuel Dalanese. Exactamente. Ese es el que yo digo que, que es una persona súper servicial. Ha estado conmigo también en desde el principio de, de, de la carrera mía fotográfica, ¿verdad? Siempre el, como se dice popularmente, el pie del cañón. Ajá. Bueno, eh, tenemos dos preguntitas más y vamos a finalizar. Recom Recomendanos un libro, un libro o algo así que, que vos sentás que, que puede ayudar bastante al fotógrafo o puede ser de inspiración. Qué necio, pero voy a hablar una, qué necio yo con, lo, con el que voy a recomendar, ¿verdad? que fue el, Yo era quitado a la lectura, yo era muy, muy quitado. A la Todavía no es que soy muy fanático, pero era muy quitado. En tiempos difíciles, ¿verdad? Como en los que estamos ahora, eh, los que se dedican, bueno, a cualquier tipo de profesión, eh, ahorita son tiempos son tiempos muy, muy difíciles este que tenemos que estarnos reinventando, ¿verdad? Yo odio la palabra reinventar, no sé por qué la dije, pero yo... ya Yo odio, o sea, la gente que te dice no pues, hey, la gente dice, hay que reinventarse, o sea, la, los que no estamos en esto creen que reinventarse es apretar un botón y mañana tenés un producto nuevo, no, eh, lleva un tiempo de creación, lleva un tiempo de estudio, lleva un tiempo de producción, lleva un presupuesto, etcétera, etcétera entonces la palabra reinventarse, para mí es una palabra que no me se puso de moda pero, pero no es una palabra fácil pero volviendo a lo del libro este nosotros tenemos que ser todólogos ¿verdad? todólogos es que eh, tenemos que saber de redes sociales, tenemos que saber de esto, tenemos que saber de finanzas, tenemos que ver de, saber de un montón de cosas. Hay un libro que lo recomiendo por mucho, ¿verdad? Se llama La magia, es un libro viejito, es del Circo del Sol. El Circo del Sol es, es de las primeras empresas, ¿verdad? O en donde se basa mucho la estrategia de mercadeo de los océanos azules. No voy a entrar en tecnicismos de mercadeo ni nada de esas cosas porque soy, yo soy, aparte, soy muy empírico de eso. ¿Verdad? Muy autodidacta en, en esa parte, no, no tengo estudios universitarios de mercadeo, pero sí me encanta absorber muchos de esos temas. Entonces, hay un libro que se llama La Magia del Circo del Sol. El Circo del Sol no es un espectáculo, es una empresa. Es una empresa que, que marcó las diferencias de los circos de los ochentas. Y en ese libro te cuenta cómo ellos se despegaron eh, haciendo cosas diferentes de lo que los ochentas eh, era un simple circo con animales, cómo sufrieron vamos con la parte de estrellas con la parte de, de, de los animales etcétera, etcétera, y llegaron a ser, bueno la compañía que hoy por hoy, pues no la está pasando bien pero sí va a salir adelante, entonces ese es el libro que yo les puedo recomendar a ojos cerrados, La Magia del Circo del Sol Súper genial, si sí, no, realmente eh, para los que somos amantes del Circo del Sol yo, 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 yo cuando Sinceramente, cuando me siento así como bajoneado pongo una canción que se llama Alegría del Circo ah, del Sol. O sea, yo cuando me casé, <laughs> yo cuando me casé, eh, este, con la canción que entramos, ¿verdad? Mi esposa y yo fue, fue Alegría. O sea, te aseguro Ay, ella está cansada de escucharla, pero yo la pongo siempre. Ese es el himno mío, Alegría. Ahora que me preguntaron que cuando les banda su música me matiza, yo puedo decir que mi mejor canción, o sea, con la que yo realmente me pongo los audífonos a escuchar se llama Alegría del Circo del Sol. Hay dos versiones, yes. las dos son espectaculares. Es cierto. Las dos las escuchás y yo me transporto totalmente. Qué increíble, Alonso. Qué montón de cosas tenemos en común ¿Eh? y, y ni lo sabíamos. Sí, yes, yes. sí, señor. Sí, no, no. Definitivamente nosotros tenemos que hacer algo. Yo creo que saldría algo muy loco. Ok, ahora viene una de las preguntas para mí más importante. Con tres palabras, defina lo que es fotografía para usted. Tres palabras, que es? es que con tres palabras cuesta mucho. No, o, o define lo que es fotografía Pero, para, para usted. Este, para mí, para mí, fotografía es un lápiz y un papel. Eh, yo se lo digo a la gente, yo no soy, yo no sé dibujar. Aparte que, eh, aunque haya estudiado diseño gráfico, vos me das a mí. Un lápiz y un papel, y te dibujo un perro con cinco patas. O sea, no tengo la habilidad de dibujar, no la tengo. Eh, encontré a través de la fotografía lo que es dibujar. Entonces, lo que yo tengo acá, yo lo puedo expresar a través de la fotografía. Entonces, si me, respondiendo a la pregunta que me decís, ¿qué es fotografía? Para mí es el arte de poder representar a través de, hey, sabemos que es luz, etcétera, todos los tecnicismos que queramos pero de poder representar lo que nosotros sentimos. Entonces, para mí es, es esa válvula de escape que nos, que nos permite expresar lo que sentimos, inclusive no solo lo que sentimos, también lo que creamos, ¿verdad? Porque nosotros somos máquinas creadoras de, de, de contenido, este, de imágenes, y eso es fotografía, poder representar lo que pensamos, sentimos y creemos. Sí, súper genial. Realmente, realmente eh, cada vez me gustan más sus programas, cada vez este, me siento más feliz de tener invitados eh, de tu calibre y Muchísimas de los que hemos tenido. Eh, qué importante, qué importante. Bueno, yo rescato eh, de la entrevista de hoy, rescato que, ok, las fotos son muy chivas, se ven súper geniales, es un éxito, pero hay dos cosas. Uno. Rescato que lo más importante, una de las cosas más importantes para, para ti, a mi parecer, es el trabajo en equipo. Totalmente. Creo que eso es lo más importante y eso es algo que, que tal vez no todos los fotógrafos lo comparten o no todos los fotógrafos le dan es, ese valor tan importante. Yo puedo tener una modelo espectacular, está bien, puedo hacer una foto de una modelo espectacular, pero esa modelo espectacular no va a ser o, o no se va o no se va a poder lograr eh, tal vez lo que uno quiere en ese momento, sin una buena maquillista, sin la maquillista que está ahí, que vos llegás y tenés esa conexión y mira, quiero esto y esto, y te dice, Alonso, más, men, menos, ¿cómo se? O incluso hay maquillistas que ya uno la siente que son así como como la yunta, dice uno, ¿verdad? Eh, Alonso, a ver la foto, a verla, a verla. Eh, no, se ve muy blanca, o, o le pongo más, o le pongo eh, más brillo, le quito brillo. Qué, qué lindo cuando uno tiene un trabajo de equipo así o la persona que simplemente es tan importante para uno que está haciendo una sesión de fotos, por ejemplo, en la playa y te está sosteniendo ahí el, el, el triple para que no se vaya la luz volando, porque uh -huh. algunas veces cuando uno inicia generalmente le pasa eso, uno no tiene quien le ayude y usted lo pone ahí, pa, y se le cayó la luz y uno, ay Dios mío, ahora sí. Por <laughs> sí. Luego, el trabajo en equipo, Jonathan, es el de lo más importante. Solo no podemos hacer, so, o sea, solo no hacemos mucho, por no decir sí. que casi nada, ¿verdad? Sí, Entonces, realmente, es realmente. confiar en el equipo que nosotros tenemos y darle lugar a cada, a cada quien. ¿okay? Sí. Este, Cada uno es maestro en su área. Yo no me da pena decirlo, yo se lo digo a cualquiera, mi motora fina no es buena, yo no sirvo para construir cosas, yo todo es acá o es digital. Entonces, yo no, no puedo pretender hacer una foto yo solo, porque no tengo la habilidad para construir esas cosas. Mas sin embargo, por ejemplo, a, a, a este amigo de nosotros, a José, a, a Nese, yo le digo, Dala, ayúdame con tal cosa, ayúdame, quiero hacer esto, que aquí, que allá, porque mi motora fina no es tan buena como, como él la tiene desarrollada, no es tan creativo como él la tiene desarrollada. Con Dayana me pasa lo mismo, Daya, ¿qué tal si hacemos un concepto así? ¿Qué tal si usamos esto de estos colores? Y, y ella es la que se encarga de hacer esto. Y finalmente, digamos, lógicamente con la modelo, mira, este ocupamos una expresión así, y entonces es ella quien lo realiza. Entonces, es un, es un trabajo en equipo absolutamente de todos, y cada uno tiene su lugar, su lugar en, en, en la producción. Y realmente eh, es súper importante eso, eh, realmente súper es importante. Y no, qué lindo encontrar también, eh, cuando es un trabajo personal. Cuando nosotros hacemos un trabajo personal y que yo siento que todos los fotógrafos tenemos nuestros momentos, hay algo que yo siempre digo a la gente, yo me estreso de hacer fotos haciendo fotos. Uh -huh. Y tal vez la gente no lo entiende y dice, ¿cómo se hace estresar de trabajar haciendo trabajo? Eso está loco. Pero yo creo que <laughs> en mi caso a mí me pasa. ¿Sí? ¿Por Porque puedes tener, digamos, puedes tener un fotógrafo de bodas, por ejemplo, o, o de sociales, y le entras mucho y estás dándolo al 100%. Pero también quieres hacer algo diferente y querés, bueno, por ejemplo, eh, tomo en referencia esta imagen. Bueno, mira, quiero hacer esto y aquí y acá y la modelo. Y cuando tiene uno esa compatibilidad con, con ese modelo, hay muchas personas que tienen un concepto eh, que a veces eh, yo, yo les digo, para finalizar, te lo comento, y es que para mí cualquiera puede ser modelo, no uh -huh. importa si es gordo, si es flaco, si es pelón. Eh, eh, si, si es gordito, si tiene sus rayitas, si tiene sus cicatrices, cualquiera puede ser modelo y mucho más si usted es una persona eh, que va a pagar una sesión de fotos para usted. Yo siento que todo ser humano debería tener una buena sesión de fotos para uno, dejar un legado a las personas que le aman y dos, para tener la experiencia de, de que alguien más cacte en una imagen lo hermoso y lo bello que Dios ha hecho a través de esa persona. Es correcto. Es correcto. Y, y, y para los fotógrafos, yo también mensaje también hey, ya para, 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 para decirlo, yo le digo a la gente, denle sin miedo, denle sin miedo, compartan, eh, no se guarden nada, compartan, este, practiquen, equ equivoquémonos, eh, no le tengamos miedo a la, a la crítica, pero tomemos la crítica de quien venga, verdad, tomemos la crítica de quien venga. Este sí. hay gente, conozco gente que hace foto bellísima y tal vez por miedo no, no la comparte. Y yo digo, no, hombre, pero ¿por qué no vas a y, y la quiere compartir. O sea, si no, si no te gusta compartir, pues perfecto, eh, está en todo el derecho, verdad? Pero a veces eh, pensamos, y yo hasta me puedo incluir perfectamente en el famoso que irán, y eso nos va a matar. O sea, eso nos, eso nos va a enterrar y no nos va a dejar crecer. Entonces, eh compartamos, disfrutemos, capacitémonos, eh, a veces creemos que capacitarnos es ir a una, una, a una universidad, que sí, pues lógicamente pues tiene su, su nivel de capacitación, eh, llevar un workshop que aquí y allá, pero es que también en la lectura está la capacitación, en, en repasar temas, eh, como te digo, no me da pena decirlo, tal vez la lo técnico no es el fuerte mío. ¿verdad? Entonces a veces yo digo, no, o sea, tengo, tengo, si tengo que retroceder, retrocedo y empiezo a revisar cosas, tecnicismos que realmente me, me aburren, pero, pero los, los empiezo a repasar para el trabajo que voy a hacer. Entonces estemos en constante capacitación, lo demonos de gente positiva, de gente que quiere compartir, de gente que, que quiere hacer, este, vamos a escuchar críticas malas, críticas buenas entonces eh, hay que tener los pies en la tierra tanto con las buenas como con las malas verdad eh, la vara de medición se la pone uno mismo no no dejemos que nadie nos ponga la vara de medición a nosotros tanto en lo conceptual como en lo comercial más en estos tiempos tan difíciles en los que estamos verdad que, que los que nos dedicamos 100% a la fotografía tenemos que, que estar haciendo cosas, estar haciendo moviéndonos, buscando productos diferentes, etcétera etcétera pero no veamos, no veamos a los demás como, como competencias, veamos nosotros mismos, ¿verdad? En, en crear eso, en crear este tipo de productos para, de, para salir adelante, o sea, tanto en lo comercial como en lo personal. Sí, no, realmente eso es súper valioso. Incluso aprender de los de la vieja escuela, que uh -huh. siento que... Yo creo que invertir y crecer como, como eh, fotógrafo es tomarse un café o un mate, como me dijo un amigo que vamos a entrevistar ahorita de Argentina, tomarte un mate o un café eh, con una persona eh, que te cuente la fotografía de sus experiencias, de lo que ha vivido, de lo que, de, de lo que le ha pasado bueno, lo que le ha pasado malo. Eh, eso hay, hay una, una frase que dice que nadie aprende por eh, escarmienta por cabeza ajena. Eso es mentira. Yo estoy seguro que uno puede aprender un montón de las cosas que la gente le ha pasado en una boda, en un evento, uh -huh. o incluso eh, en el caso tuyo que nos comentas, eh, qué importante entender el trabajo en equipo. Que tal vez hay fotógrafos que ahorita no pueden, que tal vez ahorita hay fotógrafos que no no le están dando ese valor a su equipo o llega algún maquillista, o incluso eh, puede haber una persona que te diga: Mira, eh, si ocupa su modelo, eh, yo puedo ser modelo tuyo. Eh, yo aprendí algo de una cría amiga que, que se llama Manju, que ella es una, una pintora, eh, eh, una pintora china de, de trabajos de desnudos, eh, artísticos hermosos, bellos. Eh, de ella aprendí algo un día que yo le dije: Mira, este, a mí me da miedo subir como algún trabajo, algún desnudo artístico que no sé, como que me da miedo, me da cosa, ello ¿eh? yo, yo trabajo así hasta, me dice, me dijo ella unas palabras muy ciertas y te las comparto y a todos los amigos, el problema no es lo que usted haga, digamos, eh, la crítica a las redes sociales, o sea, el problema es quién tiene usted en sus redes sociales. Si usted tiene personas que no le van a aportar, no las tenga. Entonces, te va a tener personas que realmente te van a impulsar y va a decir: Mira, ok, de este trabajo está bien, eso, mira, esa iluminación está mal, o, o eso se ve incluso, digamos, pero donde no se ve vulgar, se ve bien, se ve elegante, se ve bonito. Ese tipo de personas son las que creemos que, que hay que tener. Ajá. Bueno, el mensaje final ya, Hace rato estamos en final, Ajá. el último, Alonso, el, ya para, el... para despedirnos ya. Para despedirnos de mi, de, de, de mi parte, muchísimas gracias. Yo te agradezco no. tu tiempo, la verdad, un privilegio poder este compartir con vos. Eh, gracias eh, por tu tiempo, excelente tu trabajo. Muchísimas eh, gracias. Tienes eh, algunos talleres antes de que se me olvide algunos talleres, algunas cosas que me tengas ahorita que quieras compartirle a ahorita a ahorita no y parte digamos eh, ha sido por la pandemia. ¿verdad? Este, ahorita yo lo que estoy dando son capacitaciones individuales únicamente, uh -huh. eh, no estoy haciendo clases virtuales, porque lo intenté hace un año, ¿verdad? Y, y realmente siento que es esa esencia, ¿verdad? Lo que hace falta en, 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 la, en la parte de edición, de todo esto, entonces, por el momento, pues, eh, no tengo talleres, no tengo este, cursos, más sí lo que yo le llamo un uno a uno, ¿verdad? Que son capacitaciones eh, individuales y, y, y y personalizadas, uh -huh. este números que te contacten ahí están en, 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 en las redes. verdad que yo no me, yo no me sé mi, mi, mi propio número. <laughs> ah, el, mi propio número es, es el colmo. ¿verdad? Yo te voy a puta el, de, el de mis páginas 84, 90, 84 91 0401. Es el, el, el número WhatsApp. Lo pueden escribir lo que gusten. Ahí estoy para servirles. Y como mensaje final, pues va también de la mano de esto, ¿verdad? Este, fuera del tema de fotografía, que de que, de lo que de lo que estamos hablando. Eh, Jonathan, a cuidarnos, a cuidarnos, pues gracias a Dios, pues bueno, a mí en lo personal, por el momento hemos estado bien, ¿verdad? Eh, si nos cuidamos, nos cuidamos todos. Siento que los golpes a la economía han estado muy fuertes, muy, muy fuertes. Yo me... Tengo la bendición de que, de, que hago una cosa, hago otra, que aquí, que allá, pero... Pero más allá de la economía, es la, la salud de todos. Eh, sí, extraño. Extra y más nosotros que trabajamos en calle, ¿verdad? Trabajamos con grupos de amigos que nos sentábamos en un parque a comernos una galleta mientras terminábamos una foto, etcétera, etcétera. Ya eso tenemos más de un año de no hacerlo. Este, tenemos más de un año de, 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 no compartir, de no llevar ese ritmo de trabajo que llevábamos antes. De, eh, no estoy hablando de solo de, de económicamente sino a nivel de, de esa comodidad que teníamos antes que es donde realmente extrañamos lo que lo que para nosotros era cotidiano este entonces recuperémoslo es muy duro eh, cada uno pues tendrá su posición con esto de, 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 de la pandemia del covid de las vacunas etcétera etcétera pero sí cuidémonos montones primero para salir adelante con salud y recuperar este lo que llegue lo que teníamos antes, que ahora sí en lo personal me hace falta, a mí personal me hace falta compartir con muchas personas, eh, pues en el estudio únicamente, lógicamente con todos los protocolos, eh, hago nada más meramente trabajos comerciales, mi, mi parte personal ahorita está un toque en, en, en stand-by por lo mismo, porque lo que hago es trabajar eh, con todos los protocolos, mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Este, entonces, a seguirnos cuidando para que haya primero salud. Y luego, pues, haya trabajito absolutamente para, para todos, ¿verdad? Sí, sí, realmente sí. Eh, bueno, eh. importante Importantes, todos los que quieran este, ver los trabajos de Alonso, eh, están sus dos redes sociales, uh -huh. el eh, de Alonso Soto Fotografía y Alonso Foto Fotografía Personal. A esos son del el, Facebook y el Instagram, ¿verdad? Sí, se Correcto. Ajá. Ok. Bueno, y realmente muchísimas gracias a todos los amigos y las personas que han estado con nosotros y muy buenas noches o días o tardes, donde quiera que estén. Alonso nuevamente, este, muchas gracias. gracias Y la verdad es que ha sido un privilegio compartir contigo. No, gracias gracias a, gracias a usted, Jonathan, y, 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 y lo felicito y agradezco por estos espacios, ¿verdad? Porque, bueno, hoy es martes, que son las nueve de la noche, ya hay restricciones. Eh, bueno, estamos trabajando, pero nos desconectamos un poquito. Eh, hoy estuve yo, la semana pasada otra persona y así sucesivamente el que viene pues vendrá otro, entonces nos saca un poquito también del día a día y más bien las gracias son para este tipo de proyectos, verdad, que, de, que alguien toma la batuta y los hace y, y nos entretiene un ratito y nos enseña, aprendemos desahogamos, sí. etcétera, etcétera Sí, no, no, y qué importante yo siento que nosotros como artistas nos gusta que sepan, que escuchen nuestra voz por decirlo ¿Sí? así que todavía, estamos, todavía estamos vivos, todavía estamos aquí. Eh, a veces nos achicopalamos. Para los fotógrafos o los que viven 100%, la fotografía ha sido duro, complicado. Pero de hey, aquí estamos. Es un espacio para todos, incluso para, para sentir ese calor humano de nuestros amigos y compañeros que nos apoyan y que comentan acá. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.